En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, ante todo, muchas gracias por esta invitación y por esa acogida tan cariñosa. Sé del compromiso de fe cristiana que ustedes tienen con esta, nuestra parroquia de San Juan de Ávila. Gracias porque a través de la labor de sus comunidades, que cariñosamente llamamos pequeñas comunidades, se hace posible el Evangelio como una realidad en nuestra vida. No como una simple idea o teoría, sino como una realidad que impregna lo que somos. En esta ocasión, mis amigos, queremos hablar de sanación interior. Es una guía sobre sanación interior con una particular mirada a la familia, por muchas razones, pero sobre todo porque en este año el Papa Francisco ha querido que haya un sínodo especial sobre la familia. Entonces hablamos de sanación interior y nuestra primera charla tiene dos partes. Gracias a Dios contamos con estos amplios tableros. Entonces tenemos esas dos partes. Vamos a hablar del concepto y vamos a hablar de los síntomas. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida cuando falta esa sanación, para que podamos también descubrir qué es lo que Jesús quiere hacer con nosotros cuando nos sana? Empezamos por el concepto. Cuando se habla de sanación, quiere decir que hay algo que debe ser curado. Sanación es un sinónimo de curación. Y cuando hablamos de curación, tenemos que preguntarnos, ¿por qué se necesita curarse? ¿O de qué tiene uno que curarse? Evidentemente, el concepto de sanación interior está en paralelo con la sanación física. Es decir, es un lenguaje, podemos llamarlo metafórico, un lenguaje comparativo, que toma la realidad de la enfermedad física y la quiere aplicar a otras realidades nuestras. Básicamente se trata de cuatro cosas. Por ejemplo, nuestro cuerpo puede sufrir heridas por una caída, por un accidente o por una agresión. Hay heridas en nuestro cuerpo. Pero también hay heridas que podemos llamar heridas en nuestras emociones. Hay heridas en nuestra fe. Hay heridas en el amor, en la esperanza. Cuando una persona, por ejemplo, ha estado en una relación afectiva muy, muy profunda, donde se ha entregado mucho y esa persona es traicionada, ahí sucede una herida. Podemos decir que su cuerpo probablemente está sano, pero la persona está interiormente herida.
Hay heridas que son más profundas que otras, y lo mismo que sucede con nuestro cuerpo, también pasa en nuestro espíritu y en nuestras emociones, que hay heridas que se vuelven crónicas en ciertas enfermedades de nuestro cuerpo, como pasa a veces, por ejemplo, con la diabetes. Hay heridas que difícilmente cicatrizan, y esto llega a ser un problema muy serio. Parece que hay heridas también en nuestra vida, heridas interiores que parece que no cicatrizan. Yo creo que es una comparación interesante, por eso hablamos de heridas. También se puede hablar de enfermedades. El concepto de enfermedad que aplicamos a nuestro cuerpo también es útil para nuestras realidades emocionales, espirituales, afectivas. En efecto, una característica de la enfermedad es que, por ejemplo, suele ser contagiosa. Y nos damos cuenta de que hay situaciones emocionales que son contagiosas. Nos damos cuenta que hay personas que nos contagian de su pesimismo, por decir algo. Hay gente pesimista que uno habla con ellos y al final uno termina pensando, pues sí, realmente esta vida no vale nada. Entonces ahí ha sucedido una especie de contagio. El mal genio, lo que solemos llamar mal genio, que es un espectro bastante amplio de situaciones y de comportamientos, el mal genio también suele ser contagioso. El orgullo suscita orgullo en otras personas con mucha frecuencia. En algunas familias se dan alternancias de enfermedades. Por ejemplo, una persona que es muy tacaña, supremamente mezquina, y entonces no da prácticamente ni lo necesario a los hijos, los mantiene como humillados por esa tacañería. Luego esos hijos crecen y llegan a tener sus recursos, entonces se van al otro extremo. Se vuelven pródigos, se vuelven desperdiciadores, se vuelven irresponsables. Entonces también ahí se da una especie de enfermedad como por reacción entre una cosa y la otra. Otra razón por la que es útil hablar de enfermedad es porque las enfermedades suelen tener un proceso, tienen como una especie de ciclo. Deseablemente una enfermedad finalmente desaparece, se cura. Y yo creo que también emocionalmente una persona puede curarse. También podemos curarnos de esas enfermedades. Es muy hermoso ver cuando una persona va saliendo de una situación emocional o de una situación espiritual que le tenía probablemente impedido. En nuestro cuerpo, en nuestra realidad biológica y fisiológica, también tenemos carencias. Yo creo que el caso típico no lo escribí ahí porque prefería utilizar letra bien grande. Yo creo que el caso típico es la desnutrición. Es una carencia. Y todos sabemos que cuando un ser humano se está formando, en ciertas etapas de la vida tienen que llegarle ciertos alimentos. Si llegan después ya es demasiado tarde. Hay ciertos elementos nutricionales, por ejemplo, ciertas vitaminas o ciertos minerales, que tienen que llegar en su momento. Si una persona, por ejemplo, no recibe suficiente calcio durante sus primeros años, ya después es muy difícil reparar esa situación. Entonces hay carencias físicas, como por ejemplo esas. Otro tipo de carencia física que hace mucho daño es la falta de estimulación, ¿no? Porque si una persona se encuentra en un ambiente más bien reprimido, y más bien opaco, y más bien sordo a sus intereses, difícilmente va a poder desarrollar una creatividad. Entonces su inteligencia, su capacidad intelectual queda muy limitada por esa experiencia de carencia. Y si eso se dio durante muchos años de su infancia, es muy difícil luego superar eso.
En la misma línea tenemos situaciones emocionales y espirituales. Cuando una persona, por ejemplo, no ha recibido afecto, o no ha recibido atención, o no ha recibido valoración, eso tiene necesariamente un impacto. Y esa es una carencia, entonces, porque probablemente, aunque después llegue afecto y aunque después llegue cariño, esa persona necesitaba esa atención y necesitaba ese tiempo y esa valoración en su momento. Y aquí empieza a aparecer algo realmente preocupante, y es que puede darse el caso de que uno lleve esta clase de carencias toda la vida. Así como la persona que ha quedado desnutrida va a sufrir durante mucho tiempo, o quizás toda la vida, de ciertas consecuencias, entonces eso también puede pasar desde el punto de vista emocional o espiritual. Dentro de esas carencias también debemos clasificar algunos tipos de traumas que se presentan. Porque muchas veces un trauma es como arrebatar la belleza o la inocencia o la alegría de una etapa de la vida. Yo creo que un caso dramático es el que se presenta cuando hay abuso, cuando se presenta abuso en la infancia. Cuando la persona sufre esta clase de abuso, su confianza en el mundo adulto queda dramáticamente dañada. Ese es un tipo especial de carencia, podemos decir. Una carencia que luego es muy difícil de solucionar. Porque si esa persona se ha sentido abusada, luego es muy difícil, aunque llegue confianza y aunque llegue amor y aunque llegue cercanía, es muy difícil reparar esa carencia que ha tenido la persona. Y por último, yo creo que hay una comparación que sigue siendo útil, que es la comparación con ciertas situaciones genéticas. Sucede que hay personas que presentan situaciones dentro de su misma constitución, dentro de su mismo ser biológico más íntimo, presentan algunas carencias, presentan algunos problemas que son graves. Por supuesto, la persona no tiene ninguna responsabilidad en esto, pero es algo que se presenta. Hace poco estaba leyendo un estudio sobre las numerosas predisposiciones que nosotros tenemos de acuerdo con nuestros genes. Es un tema que apenas se va abriendo campo en la investigación científica, pero parece demostrado, por ejemplo, que hay ciertas predisposiciones al alcohol. ¿Eso qué quiere decir? Que dos personas, que incluso pueden ser hermanos y pueden ser de la misma familia y tener una edad muy semejante, y prueban licor, no sé, a los 13, a los 15, a los 16 años, prueban licor y para uno la experiencia es inmensamente gratificante y es el comienzo de su vida de alcohólico, mientras que para la otra persona, simplemente por su constitución genética, ese alcohol, aunque le produzca un poquito de gusto, más bien le afecta su metabolismo y le afecta su salud, y no es una experiencia buena. Y resulta que esas experiencias iniciales que están ligadas a situaciones genéticas, van a determinar muchísimas cosas en la vida. Es muy difícil saber cuántas cosas de nuestra vida dependen de nuestros genes. Esto no significa que no tengamos libertad. Siempre hay un margen de libertad y todos tenemos nuestras luchas. Pero es bueno saber que nuestra constitución genética tiene que ver con eso. Algo parecido sucede en el ámbito de la sexualidad.
La respuesta sexual y el interés por la sexualidad en las personas, en una parte tiene que ver con genes. Entonces parece que hay personas que están con una gran predisposición a un desinterés por ese tipo de sensación, por ese tipo de placer. Y una persona puede vivir de una manera, llamémosla normal y feliz su vida, y por decirlo de alguna manera, eso no le hace falta. De hecho, casi le estorba, casi le fastidia. Lo cual puede tener ventajas y puede tener desventajas. Porque en una vida matrimonial, un continuo desinterés en la parte sexual va a tener consecuencias graves dentro de la pareja. Y eso muchas veces tiene que ver con la parte genética. ¿Qué tanto poder tiene el placer dentro de nosotros? Parece que eso tiene mucho que ver con una constitución genética. Hay personas a las que el placer parece que les gana muchísimo, se convierte en un elemento fundamental de su vida, algo que no pueden quitar de su vida o no logran quitar de su vida. Hay otras personas, en cambio, que no tienen esa clase de interés. Hay algunas enfermedades que cambian profundamente la constitución de la persona, casi sin tocar lo genético, si cambian la manera como funciona el organismo. Hace poco aprendía sobre una variedad de tuberculosis que incluso puede pasar desapercibida, parece como una especie de gripa fuerte que permanece en la persona. Hay mucha gente que ha tenido ese tipo de tuberculosis y nunca supo que la había tenido. Pero uno de los síntomas de ese tipo de tuberculosis cuando da en la adolescencia es que la persona pierde muchísimo interés por los alimentos. No desea alimentarse, pues come un poco por reponer las fuerzas y la energía, pero no es algo que le produzca gusto. Y sucede que en la juventud es una etapa en la que muchos pues comen más o comimos más, según se nota. Pero hay otros que no sienten ese interés. Y eso queda de por vida. Un famoso científico de los grandes del siglo XX llamado Paul Dirac, parece que tuvo esta situación. Y él toda su vida fue extraordinariamente flaco, relativamente frágil en su constitución, y fueron las consecuencias de una tuberculosis que tuvo en su infancia tardía, al comienzo de su adolescencia. Eso le afectó físicamente toda su vida. Bueno, podemos decir que también hay algo parecido a lo genético desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista espiritual. Se suele hablar, en psicología se suele hablar del carácter y del temperamento. No entremos aquí en definiciones técnicas, pero lo que sí podemos decir es que hay constituyentes de la personalidad humana que son bastante difíciles de cambiar. Es verdad que una persona extrovertida puede tratar de ser un poco más recatada y más moderada. Y también es verdad que una persona tímida puede tratar de hacer como cierto esfuerzo por salir y ser más comunicativo. Pero parece que esos rasgos más profundos de nuestra personalidad no son tan fáciles de cambiar. Y pueden afectar profundamente la vida por una razón muy sencilla. Estamos en un mundo que privilegia a los líderes. Eso quiere decir que si tú tienes en una familia dos hermanos que tienen el mismo cociente intelectual, vamos a suponer, y que tienen más o menos la misma salud, pero uno tiende a ser, como decimos en Colombia, más entrador y más comunicativo y más simpático, más fácilmente se vuelve líder, y encontramos a otra persona que es mucho más tímida, y esta persona que es tímida entonces se pierde muchas oportunidades. Hay una frase extraña en el Evangelio. Jesús dice: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Jesús no está diciendo que eso sea bueno o que sea malo, está describiendo un hecho de la vida, y eso suele ser así. La persona que tiene dinero
tiene más facilidades para conseguir más dinero. La persona que es muy pobre tiene muchas dificultades para conseguir incluso lo indispensable. De manera que eso se cumple, y no solo se cumple en el dinero, se cumple en otras cosas. Por ejemplo, suele cumplirse en lo del temperamento. La persona que es un poquito más simpática que otra empieza a aprovechar más oportunidades, y cuantas más oportunidades se aprovechan, más oportunidades llegan. Es como una cascada. Y entonces, ¿qué culpa tiene uno si el temperamento de uno no era así? Uno no tiene esa culpa, pero eso le puede afectar profundamente. Ustedes ya habrán sacado una conclusión, vamos terminando esta primera parte sobre el concepto. Ustedes ya van sacando una conclusión, y es que aunque aquí hemos hablado de la parte física y de la parte espiritual y de la parte emocional, ustedes se dan cuenta que todo está relacionado. Hace poco me comentaban la situación de una joven. Ella tenía una pequeña imperfección, relativamente pequeña imperfección, en su mandíbula inferior, que quedaba como muy salida, lo que se llama popularmente la persona belfa, persona que tiene la mandíbula un poco salida. Eso en términos de medición podrían ser milímetros, menos de un centímetro, pero resulta que el cuerpo humano es algo tan perfecto que un centímetro de descuadre es bastante. Bueno, y el hecho es que esta imperfección física había hecho a esta muchacha tremendamente acomplejada. Esto para decir cómo se relaciona lo físico con lo emocional. Una cosa que puede ser tan pequeña como un centímetro de imperfección en términos de una mandíbula se había convertido en todo un drama dentro de la vida de ella, porque ella se sentía fea y se sentía rechazada y se sentía indigna de ser amada. Y por supuesto que cuanto más se encierra una persona y menos habilidades sociales desarrolla, menos simpática parece, y eso se vuelve un círculo vicioso. Porque entonces la persona que es menos simpática se aísla, pierde capacidades sociales, entonces parece todavía menos simpática, y entonces se aísla más, y entonces pierde más capacidades, y así sucesivamente. O sea que hay una relación muy profunda entre una cosa y otra, entre lo físico y lo espiritual o emocional, hay una profunda relación. Y por eso hoy se utiliza mucho el concepto de una salud integral, lo cual no es sino repetir en nuestro lenguaje lo que ya decían los antiguos, mente sana en cuerpo sano. Bueno, tomemos este concepto. Ya sabemos un poco de qué estamos hablando, y hagámonos esta pregunta: ¿qué de esto tenemos nosotros? Y yo creo que si somos honestos vamos a llegar a una respuesta que es importante. Yo creo que todos tenemos algo, y probablemente de cada una de estas cosas. Eso puede parecer que es una mala noticia, pero en realidad no lo es. No lo es. Puede parecer, cuando decimos que todos tenemos algún tipo de malestar, de herida, de enfermedad, de carencia o de constitución enferma o incompleta o rota, eso puede parecer una mala noticia. No lo es. No lo es, ¿por qué? Porque eso significa que tenemos que dejar de soñar en la familia perfecta, en la infancia perfecta, en la pareja perfecta y en el mundo perfecto. Porque una de las cosas que principalmente nos impide ser felices con lo que tenemos es que rechazamos lo que tenemos. Y uno rechaza particularmente lo que tiene por una sola razón: porque uno cree, esta no es la vida que yo debería tener. Entonces, cuando uno empieza a descubrir que estas situaciones, estas heridas y enfermedades y carencias,
que esto sucede en todas partes, que esto sucede en todos los hogares, que esto sucede en todas las culturas. Cuando uno empieza a descubrir que esta es una realidad profundamente humana y universal, entonces uno dice, en primer lugar, bueno, lo mío no es tan raro. No soy el único que ha tenido problemas o que tiene problemas. Y eso es importante. Y en segundo lugar, eso también significa que lo que le ha servido y lo que ha ayudado a otras personas, seguramente también me puede ayudar a mí. Yo quiero destacar este punto, amigos. Hay personas que se encierran en un fracaso familiar, en un fracaso matrimonial, en un fracaso sexual, en un fracaso como papás o como mamás, y a partir de ese fracaso se encarcelan o encarcelan su futuro. Lo vamos a ver en unos minutos dentro de este esquema de los síntomas. Partamos de la base de que la infancia perfecta no existe. No existe la infancia perfecta. Para nosotros que somos católicos, yo creo que esa es una noticia muy interesante, especialmente al leer las vidas de los santos. Las vidas de los santos no son las historias de personas con infancias perfectas, con papás perfectos. El Evangelio según San Mateo empieza, por cierto, lo tenemos, aquí tenemos esa Marcos. El Evangelio según San Mateo empieza con la familia de Cristo, la historia de la familia de Cristo, lo que se llama la genealogía. Y la familia de Cristo es una familia disfuncional. La familia de Cristo es una familia donde se han presentado, es decir, me refiero a los antepasados de Cristo. Es una familia donde se han presentado violaciones, incestos, prostitución, odio. Esa es la familia de Jesús. Y una de las razones por las que San Mateo ha puesto esa claridad sobre la familia de Jesús es porque es importante que nosotros sepamos que la salvación que Dios nos ofrece va más allá de esa clase de limitaciones. Es decir, que no hay que cumplir una cantidad de requisitos para que Dios se meta conmigo. A mí me aterra a veces en la confesión, en el confesionario o en consejería, oír a algunas personas que se sienten tan avergonzadas por la vida que han llevado, por el fracaso de pareja que han tenido, por lo mal que sienten que ha sido su labor de papás, que parece que sintieran, aunque no lo dicen expresamente, realmente mi vida es tan sucia, mi vida es tan baja, mi vida está tan rota que yo no merezco que Dios toque mi vida. Yo no merezco que Dios se meta con mi vida. Yo no merezco que Dios haga una obra conmigo. Entonces fíjate que cuando descubrimos que esto es parte de la condición humana, descubrimos también que si esta es la realidad, esto es lo que Jesús sabía y sabe de nosotros. Hay una comparación que ha utilizado el Papa Francisco. Dice él que las personas que estamos en la evangelización, y yo siento que estoy hablando aquí en familia, porque yo siento que cada uno de los grupos, cada una de las comunidades dentro de esta parroquia tiene un compromiso con la evangelización. La gente que está en salud, la gente que está en catequesis, la gente que está en oración. Todos tenemos un compromiso con la evangelización. Y dice el Papa Francisco que la persona que evangeliza muchas veces tiene que mirarse como un médico en el campo de batalla. ¿Eso qué quiere decir?
Bueno, pues sitúate. ¿Qué espera encontrar un médico en un campo de batalla? Eso, dolor, lamento, mutilaciones, quejidos, eso es lo que espera encontrar. No espera otra cosa. Pues nos está diciendo el Papa Francisco que nosotros, cuando vamos a evangelizar, nos vamos a encontrar esto. Pero lo más hermoso es saber que así nos conoce Jesús. Es decir, que cuando Jesús quiere llegar a tu hogar, Jesús no llega a tu hogar a poner una placa y dar un aplauso. ¡Viva! ¡Bravo! ¡Muy bien! Jesús no llega a tu hogar a poner una placa y decir felicitaciones, lo han hecho todo bien. Jesús no llega a mi vida simplemente a felicitarme. Jesús no llega a una parroquia, Jesús no llega a una ciudad para darle aplauso a la ciudad. Jesús llega como médico en el campo de batalla. Y esto, mis hermanos, le cambia a uno completamente la perspectiva. Porque fíjate que muchas veces nos llenamos de impaciencia y de frustración y de desilusión frente a los problemas de la iglesia. A mí, ¿cómo me sirve esa comparación? Yo la había oído antes y ahora pues la ha dicho el Papa. A mí, ¿cómo me ha servido esa comparación con el campo de batalla? Cuando una persona me llama por teléfono, pues como decía un obispo amigo mío, ¿para qué llaman al médico? Pues porque hay problemas. Porque hay enfermos, porque hay heridos, porque hay accidentes. ¿Para qué llaman al sacerdote? Pues para ponerle trabajo, hermano. Algunas personas a veces lo llaman a uno para felicitarlo. Padre, supe que cumplió años de ordenación, felicitaciones. Eso también sucede. Pero la gran mayoría de las llamadas que uno recibe son problemas. Mi matrimonio está mal, tengo un hijo en esta situación, me está pasando esto, estoy muy enfermo con esto, estoy muy mal, estoy desesperado. Llega un momento en el que uno se acostumbra a que esa es la realidad humana. Así que yo parto de la base, cuando suena el teléfono, yo parto de la base, un problema, y hay un problema, y hay una gravedad. Lo mismo que le sucede al médico en la sala de urgencias, lo mismo que le sucede al médico en el campo de batalla. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos presentado un concepto sobre qué es sanación. Bueno, esto no es sanación, esto no es la sanación, sino lo contrario. Sobre qué es enfermedad, sobre qué es malestar, sobre qué es herida emocional y espiritual. Y hemos afirmado algo muy importante, que es algo que acompaña nuestra vida. El Señor Dios me ha permitido evangelizar a través de la predicación realmente en muchos lugares. Hasta la semana pasada estaba en una misión en tierras de Corea del Sur, en un monasterio de monjas dominicas, una fundación hecha por otro monasterio de españolas. Entonces, bueno, la comunicación hacía un poco lenta porque tocaba ir haciendo la traducción del español al coreano, pero hablábamos un poco de estos mismos temas. Y fíjense que estamos hablando literalmente del otro lado del mundo y hablando de sanación, y termina la predicación y se acerca una de las religiosas y me dice: a mí me gustaría que usted hiciera una oración especial por una de nuestras hermanas más jóvenes, porque ella tiene muchas heridas emocionales, porque en su familia, porque hay carencias, porque ella nunca fue valorada, porque los papás querían que fuera un hijo y les llegó una hija. Entonces ella desde el principio se sintió rechazada porque hubo abandono familiar. Mire, estas son cosas en todo el mundo. Estas son cosas que a veces se dan con más frecuencia y a veces se dan con menos frecuencia, pero que están siempre ahí. A veces hay ciertos males que se vuelven más populares, como las enfermedades que tienen sus contagios.
Hay enfermedades que se vuelven más extendidas en una cierta época. Hay personas que dicen, por ejemplo, el mundo está realmente deshecho porque los matrimonios no duran, porque la familia está en crisis. Yo les doy la razón, ciertamente la familia está en crisis y hay muchos matrimonios que no duran. Y hay muchas personas que están viviendo graves fracasos matrimoniales. Puede decirse que esa es una característica muy triste de nuestro tiempo. Pero eso no debe servir de argumento para canonizar o para idealizar épocas pasadas, no necesariamente. Cuando uno habla de estos temas, sobre todo con personas mayores, a veces las mismas personas mayores le dicen a uno, sí, pero es que, ¿cuál era el precio que se pagaba? Sobre todo, ¿cuál era el precio que se suponía que tenía que pagar la mujer? ¿Ve? Entonces, claro, supuestamente había más estabilidad matrimonial, supuestamente, ¿no? Pero el precio era que la mujer tenía que aguantar todas las humillaciones, todas las sinvergüencerías, porque se supone que a ella le tocó ser mujer. Entonces, ese tipo de mujer profundamente traumatizada, es la abuelita o es la mamá de las muchachas que ahora dicen, pues yo no me le arrodillo a nadie. ¿Eh? Entonces, si se da cuenta lo que hemos dicho del péndulo, a veces decimos, no, nuestra época es la peor. En cierto sentido, hay muchas cosas que se están agravando y siempre hay que evangelizar y siempre hay que trabajar. Pero yo les invito a que evitemos ese lenguaje derrotista, ese lenguaje de frustración y ese lenguaje estéril. La verdad es que en muchas otras épocas han sucedido muchas otras cosas que a veces uno se asombra. Hace unos 15 días estaba leyendo un estudio sobre la juventud, cómo eran los jóvenes en la Edad Media, especialmente en Francia y en Inglaterra, cómo eran aquellos jóvenes. Es una cosa que uno no ha pensado mucho. Uno puede pensar que como se trataba de siglo XII, siglo XIII, y estaba tan presente la iglesia y la fe en todas partes, pues seguramente la gente se portaba mejor. Pues resulta que no necesariamente. Los fenómenos de pandillas juveniles en Londres en el siglo XIII. Una cosa espantosa, que la gente no sabía qué hacer. Tenían que organizar una especie de policía para controlar el vandalismo de los jóvenes en ese tiempo. Entonces, yo creo que una enseñanza interesante que sacamos al hacer este elenco es darnos cuenta que no hay que privilegiar demasiado ninguna cultura. No hay que privilegiar demasiado ninguna época de la historia. No hay que privilegiar demasiado, por supuesto, ninguna raza. Y no hay que privilegiar demasiado ni al hombre sobre la mujer, ni a la mujer sobre el hombre. Porque mi experiencia, por lo menos, es que este tipo de traumas, carencias, situaciones que van como en los genes, enfermedades, heridas, esto lo tenemos hombres y mujeres. Tal vez las maneras de reaccionar son distintas, eso sí. Las maneras de reaccionar son diferentes. Muchas veces, la actitud que tomamos nosotros los hombres, los varones quiero decir, la actitud que tomamos es una actitud simplemente de templar el rostro, poner cara de piedra, agacharse y seguir empujando y punto. Es decir, una actitud, llamémosla estoica, ¿no? La actitud del soldado, la actitud del guerrero. Muchas veces el hombre toma esa actitud, pero esa actitud no es sana, porque muchas veces esa actitud implica la represión del mundo emocional. Y entonces hay una cantidad de varones, hay una cantidad de hombres con su mundo emocional completamente muerto. Y eso tiene graves repercusiones, porque ese es el tipo de hombre al cual nunca se le sale un te quiero, ¿no? Porque él siente que pierde autoridad si dice te quiero. Si él entra en la ternura, si él entra en el abrazo, si él suelta una sonrisa, ya se siente menos varón. Y ese tipo de papá y ese tipo de hombre hace mucho daño en un hogar.
Le hace muchísimo daño a las hijas y le hace muchísimo daño a los hijos. Entonces, cualquiera diría que porque ese hombre simplemente guarda sus problemas para sí mismo, alguien podría pensar, bueno, eso es una actitud más sana. No necesariamente. Esa represión a menudo significa incapacidad de expresión emocional. La gran mayoría de los malos matrimonios de mujeres, vamos a decir, mujeres jóvenes, desde mi punto de vista, tienen su origen simplemente en una cosa: tratar de encontrar cariño de hombre que nunca encontraron en el papá. Salen a buscar papá, salen a buscar amor de hombre. Entonces, ¿a qué precio se paga esa seriedad, esa cara de piedra, ese estoicismo, ese yo soy guerrero? O el hombre que se vuelve simplemente el proveedor de la casa: a mí no me pidan más, sino unos 4 o 5 millones de pesos, agarren su puerca plata y desperdicienla, será. ¿Ah? ¿A qué precio se paga eso? Eso se paga en abortos, eso se paga en embarazos no deseados, eso se paga en matrimonios mal hechos. ¿Ve? Hay una relación que, yo sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, pero hay una relación muy clara entre sinvergüencería masculina y homosexualidad masculina con ese tipo de papá. Ese tipo de papá cara dura suele producir o hijos sinvergüenzas o hijos con tendencia homosexual. ¿Y de dónde sale eso? Pues sí, sí sale. ¿Por qué? Porque resulta que el papá que se anula emocionalmente, el papá que se reprime emocionalmente, sí, él se está convirtiendo en una fortaleza solidificada para que nadie lo hiera. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces la única persona que tiene verdadera autoridad y verdadera presencia en la casa es la mamá. Entonces yo tuve cerca de mí compañeros de colegio. No se trata aquí de juzgar a las personas, pero son historias que hay que decirlas. Yo tuve compañeros de colegio, me acuerdo el caso de un compañero que en la familia el papá era eso, el papá era una estatua de piedra, era más o menos, o sea, tienen más expresión las estatuas estas de San Agustín, allá el parque San Agustín. Ese señor era, no, yo nunca supe si era bronce o piedra lo que le habían puesto por cara. Pero ¿qué pasa? Que él se autoexcluyó de la familia. Con esa dureza y con esa inexpresividad emocional, él se autoexcluyó. Entonces, la única persona que tenía verdadero liderazgo en la casa, ¿quién era? La mamá. Entonces la mamá brillaba, la mamá era la de las reuniones, la mamá organizaba, la mamá era muy admirada. Y entonces este muchacho, compañero mío de estudio, tenía siempre como referencia lo femenino. Muy pronto empezó a adoptar características femeninas y siguió ese camino. No significa que esa persona necesariamente se vaya a condenar, eso solo lo sabe Dios, a mí no me toca resolver eso. Pero lo que yo sí puedo decir es que hay una relación muy clara, que todos la vimos en ese momento, entre el papá inexpresivo y el hijo que se queda sin referencia masculina y que empieza a mirar entonces a ver cómo es que son las mujeres. Eso quiere decir que no necesariamente la dureza de bronce de muchos varones es una buena respuesta. Tampoco es una buena respuesta la agresividad. La agresividad es un mecanismo de defensa. Esos varones que tratan, o a veces tratamos, de resolver todo a gritos y a imponerse por la fuerza física, todos sabemos muy bien que eso es conciencia de falta de autoridad. La persona que reemplaza con gritos la falta de autoridad que tiene. La mujer no necesariamente obra mejor. Hay una cantidad de manipulación, hay una cantidad de hipocresía, hay una cantidad de chisme, hay una cantidad de resentimiento. Y hay una cosa que me llama la atención, con todo el cariño para las damas aquí presentes, pero a mí me parece que si hay algo que realmente hace sufrir al corazón femenino cuando se acerca a Dios de corazón, cuando se acerca a Dios a fondo,
lo que hace más sufrir a muchas mujeres es el sentir la dificultad, casi la imposibilidad de perdonar. Eso es una cosa que hace sufrir muchísimo al corazón de la mujer. Más me parece que al hombre, pero eso es difícil establecerlo con cifras definitivas. Entonces, bueno, terminamos aquí esta primera parte, tenemos un concepto, nos damos cuenta que esto se da en todo tipo de ámbitos, se da en todo tipo de culturas, se da en el hombre, se da en la mujer. Quiere decir que todos necesitamos sanación, todos necesitamos. Vamos a mirar un poquito el tema de los síntomas, porque precisamente como hay tantas represiones, como uno se acostumbra a reprimir tantos sentimientos, entonces a veces es difícil encontrar las cosas, encontrar en dónde están los problemas. Aquí hay cinco palabras que son características de una persona emocional y espiritualmente sana. Yo las voy a leer porque una de ellas por lo menos creo que es poco conocida. Alegría, paz, fecundidad, ya ahorita explicamos más sobre fecundidad, resiliencia, también la vamos a explicar, futuro, que se podría decir mejor, esperanza. Alegría, o llamémoslo una actitud positiva, o llamémoslo también una actitud agradecida. Recuerde que esto tiene que darse de acuerdo con los distintos temperamentos de las personas. Entonces es obvio que no todas las personas tienen esta realidad de la misma forma. La persona extrovertida se le nota mucho la alegría. Una persona que no es tan extrovertida, más que alegría, lo que se le nota es como una actitud de podríamos llamar de contento, de satisfacción consigo mismo, una actitud más bien positiva hacia las cosas, una actitud agradecida. Estoy tratando de explicar porque, repito, una sola palabra no logra captar todo lo que queremos decir. Entonces, alegría va unido a qué? Va unido a una actitud más bien positiva, una cierta sensación de satisfacción con lo que se ha hecho en la vida. Siempre hay un balance, ¿no? Siempre hay cosas buenas y cosas malas, pero aquí hablamos de como un balance positivo y sobre todo una palabra muy importante que casi se podría agregar aquí: actitud agradecida. Cuando hablamos de paz, no estamos diciendo que la persona sea inalterable, no estamos diciendo que la persona sea indiferente. Cuando hablamos de paz, hablamos de eso que se siente cuando uno está a solas. Hay personas que uno siente que son muy conflictivas, pero es que uno siente que el conflicto lo llevan adentro. Y no importa dónde lo lleves, no importa dónde esté, esa persona lleva su conflicto adentro. Entonces, cuando aquí hablamos de paz, estamos hablando de una persona que tiene como una especie de reconciliación interior, una persona que no tiene afanes de venganza, una persona que no está en las garras de una codicia irreprimible, una persona que no está sometida a una pasión violenta, incontrolable. O sea que todas estas cosas que he dicho, por ejemplo, una pasión incontrolable, una adicción, un deseo de venganza, un rencor profundo, una incapacidad para quedarse a solas, una incapacidad para el silencio. Fíjate que la persona que tiene una cierta paz interior no le tiene miedo al silencio. En cambio, la persona que tiene dificultades en esto siempre vive como de distracción en distracción. Y esto es uno de los síntomas graves de nuestra época, me parece a mí. Me parece que dependemos demasiado de distracciones y tratamos de mantener siempre un ruido, no algo que nos esté hablando, algo que nos esté cambiando continuamente la página. Incluso hay personas que no tienen paz ni siquiera viendo su programa favorito, sino que tienen que estar cambiando el canal de la televisión. No tienen como sosiego, no tienen como paz. Decimos los colombianos, se tienta y no se halla la persona, ¿no?
está como en un descontento, como que yo debería estar en otra cosa, como que se sientan y piensan yo debería acostarme, se acuestan y piensan yo debería pararme. Entonces no se ubica, no se halla la persona, no sabe estar a solas. Dentro de este grupo hay que clasificar también, dentro de los que tienen problemas con el ámbito este de la paz, hay que clasificar a las personas que no pueden estar solas o que no pueden saber de su pareja todo el tiempo. Y yo creo que los recursos de la tecnología me parece que no nos ayudan, sino que nos empeoran en ese sentido. Porque como hay esa cantidad de servicios de mensajería instantánea tipo WhatsApp y tipo Line y Facebook y todas esas cosas, entonces uno ve como muchas personas de una manera compulsiva tienen que estar contando, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? Entonces es una persona que no tiene paz, no se siente segura de sí misma o no se siente segura de su pareja. Tampoco tienen paz las personas que no saben estar solas. A mí me aterra en muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, pero creo que lo veo más en las mujeres, eso de que acaba un noviazgo que fue un desastre y a la semana siguiente ya tienen que tener a alguien. Hay que tener a alguien, alguien. ¿Por qué no se puede estar usted unos 3 meses solita? No, porque eso es el infierno, no puede estar sola porque 3 meses sin nadie significa que no soy nada, ¿no? Esa persona no tiene paz, esa persona no tiene paz. La paz tiene mucho que ver con la capacidad de estar a solas, con la capacidad del silencio, ¿no? Cuando hablamos aquí de fecundidad, quiere decir que la persona no está encerrada en sí misma, sino que es capaz de pensar y es capaz de salir de sí y es capaz de hacer algo real por otras personas. Es una gravísima inmadurez quedarse uno para siempre en una situación emocional de bebé. Usted sabe que el bebé, ¿qué es lo que hace el bebé? Recibir y recibir y recibir. Entonces nosotros muchas veces somos bebés emocionalmente. Únicamente es que todo me funcione, que todo me salga bien, que esté mi comida favorita, que esté mi sillón favorito, mi programa favorito, mi noche completa, que todo esté bien para mí. Y entonces estamos reconcentrados en nosotros, y habría que decir, pero ¿en qué momento usted se gasta por alguien? Y muchas veces la persona no se le pasa por la cabeza eso. O vienen también otras disculpas, ¿no? No, yo ya eduqué a mis hijos, yo ya de aquí en adelante, lo único que yo tengo que hacer es revisar planes funerarios. Yo ya no tengo más que hacer, ya mi vida... No, señor. La fecundidad significa dar fruto. Y tenemos que preguntarnos cuál es el bien que podemos dar a otras personas. Estamos llamados a hacer el bien a otras personas. Y eso hay que planteárselo seriamente. ¿En qué sentido soy fecundo o no soy fecundo? Eso tenemos que preguntárnoslo. Esta palabra es nueva, resiliencia, relativamente nueva en nuestro lenguaje. Resiliencia, la repito varias veces para que nos familiaricemos. Es un concepto muy importante, resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar los malos momentos, los malos tratos, los reveses, las incomprensiones, las contradicciones. Ustedes y yo hemos visto cómo reaccionan a veces los niños pequeños cuando las cosas les salen mal. Por ejemplo, el niño está jugando con estas piecitas de Estralandia o de Lego. Está jugando y está tratando de hacer algo, pero al fin no le sale. Entonces se pone bravo, se para, le da una patada, eso se va. Esa es una actitud profundamente inmadura, es decir, es incapacidad de sobrellevar creativamente la frustración. En cambio, ¿la resiliencia qué es? La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a dificultades, de sobreponerse a contradicciones, de sobreponerse a dolores, de sobreponerse, de ir más allá. Y una persona, cuando está emocionalmente sana,
Cuando está espiritualmente sana, pues es una persona que tiene esto. Tiene resiliencia, se parece a resistencia. Pero la diferencia es que la resistencia es simplemente aguante y aguante. En cambio, la resiliencia es algo así como salir adelante. Es un sobreponerse, es un ir más allá. Pasar la página, me gusta esa expresión. Esto es muy importante. Entonces hay personas que no tienen esa resiliencia. Como la estructura emocional de tantos jóvenes, hombres y mujeres, es tan tremendamente frágil en nuestra época, esto hay muy poco, hay muy poco. Eso quiere decir que la persona tiene una frustración y entra en depresión profunda porque ahora sí se acabaron los hombres. Ahora sí es verdad que no hay nada que hacer. La vida no tiene sentido, no se puede hacer nada, no vale la pena hacer nada. Y aquí decimos futuro. Yo le preguntaba a un pariente mío que es psicólogo, le decía, cuando tú estás tratando a una persona de tantas cosas que los psicólogos tienen que tratarnos y ayudarnos y aconsejarnos, cuando tú estás tratando a una persona, me imagino que hay un momento en el que tú sientes que la persona, digamos que iba así como hacia abajo, pero como que hay un momento en el que tú sientes, ya empezó a subir, empezó a repuntar, ¿no? Empezó a subir. ¿Cómo identificas tú el momento en el que la persona como que ya realmente va a empezar a subir, como que empieza una mejoría? Y me decía él, en la actitud de futuro. Es decir, cuando una persona no habla del futuro, cuando una persona está concentrada únicamente en su pasado, por ejemplo, lo que me hicieron, porque me lo hicieron, y fue verdad que me lo hicieron, fue verdad. Eso que me hicieron, es que usted no sabe, padre, usted no sabe, no, usted eso no sabe. Ay, pero lo que me hicieron, padre, lo que me hicieron. Quiere decir que la persona se aparcó, se parqueó, se estacionó en el pasado. O a veces se queda estacionado en los viejos tiempos. Ah, eso sí. Yo me acuerdo la época de Monseñor XYZ. Ese sí, ese, esas sí eran. Ahora esos tipos que andan por ahí, eso no, ya no. Entonces hay gente que se queda en el pasado. Se queda en el pasado por bueno o por malo que haya sido ese pasado. Eso es preocupante. Toda persona tiene que tener una visión de futuro. Claro que ustedes dirán, bueno, pero ¿qué visión de futuro puede tener un enfermo terminal? Pues le voy a contar que es importantísima la visión de futuro en un enfermo terminal. Cuando se habla tanto, como lamentablemente se habla hoy de eutanasia, que no es otra cosa sino asesinar a un ser humano, después de convencerlo que es mejor que no exista. Cuando se habla tanto de eutanasia, ¿sabe por qué es? Porque hemos perdido de vista que también para esa persona cada día tiene un valor que puede ser inmenso. En su sufrimiento, en su oración, en los consejos, en la reconciliación familiar. Uno como sacerdote ha visto a muchas familias que se reconcilian alrededor del lecho de un enfermo. Entonces, el enfermo terminal puede ser una de las grandes bendiciones que Dios le da a una familia. Y es muy importante que el enfermo terminal vea cada uno de los días, que le pueden quedar muy pocos días, pueden ser apenas semanas, no importa cuántos días sean. El enfermo terminal, y que Dios nos lo conceda porque nos puede pasar a los que estamos aquí en algún momento, el enfermo terminal tiene que mirar esos días como días fecundos. Hay una historia que me parece que es oportuno compartirla en ese sentido. Hace unos años, ya más de 20, vivía yo en el mismo convento en el que estoy ahora, y mi vecino del frente,
En ese convento, en la habitación del frente, era un sacerdote ya bastante mayor. No hay dificultad en decir su nombre. Para mí dejó un recuerdo positivo y edificante, el padre Campo Elías Claro Carrascal, norte santandereano, como se deduce de esos apellidos. Bueno, este padre lamentablemente se enfermó con un cáncer muy fuerte, prolongado, agresivo, que realmente pues le hizo un daño visible a su cuerpo. Podíamos decir que uno veía deshacerse ese cuerpo de un modo muy doloroso. Pero él, un hombre de fe, nos dio testimonio de muchas maneras, y por lo menos dos veces yo vi la siguiente escena. Él era una persona relativamente tímida, más bien retraído por temperamento. Pero una de las cosas que hizo la enfermedad, al despojarlo de tantas cosas, yo me atrevo a decir que lo despojó también de una coraza de timidez. Y su alma, no solo su cuerpo, su alma quedó desnuda. Y yo le escuché orar en medio del dolor, ofrecer su dolor, orar por este país, orar por Colombia, orar por la juventud, orar por las vocaciones, orar por mi comunidad. Yo soy dominico, como ustedes saben. Imagínense para mí, en esa época relativamente joven, lo que significaba escuchar a este sacerdote en medio de su dolor espantoso, unido a la cruz de Cristo, orando por el futuro de Colombia y por el futuro de nuestra comunidad. Para mí, que le escuché muchas homilías, ninguna predicación mejor, ningún testimonio más eficaz que lo que él hizo, cubierto de sudor y de dolor en esa cama. Entonces hay una fecundidad también ahí, y es muy importante saber que solo Dios conoce cuáles van a ser los momentos más fecundos de la vida de uno y cuál va a ser el mejor futuro. Porque a veces hay papás que llevan años y años diciendo a los hijos distintas cosas, las cosas que aconsejan los buenos papás a sus hijos, que se acerquen más a Dios, por ejemplo, que no guarden tanto resentimiento, que no se preocupen solo de las cosas materiales, esos consejos, esos buenos consejos que dan las buenas mamás y los buenos papás. Y a veces esa lección, que parece que nunca termina de llegar al corazón de ellos, llega en la etapa final de la vida. Por eso es muy importante que uno sepa el futuro, la importancia del futuro. Bueno, lo que tenemos aquí con estas cinco palabras, que ustedes ven que toca completarlas, pero son apenas una guía, estas cinco palabras son el retrato de lo que es un organismo psicológicamente sano, espiritualmente sano, emocionalmente sano. Cuando usted empieza a ver que aparece un no que empieza a suprimir algunas o muchas de estas cosas, es señal de que estamos ante la necesidad de la sanación interior. Si usted se da cuenta, usted mismo se da cuenta, esto es como un autodiagnóstico. Si usted se da cuenta que la resiliencia no es mucha, porque cualquier cosa lo manda al piso y lo deja en el piso. Si usted se da cuenta que es una persona reconcentrada únicamente en sus intereses, es decir, muy poco de dar, muy poco de crear bien en otros. Si usted se da cuenta que le tiene miedo a la soledad, le tiene miedo al silencio. Si usted se da cuenta que hay una especie de velo oscuro que cubre todo lo que usted dice, porque así como hay personas que a cada problema le buscan una solución, hay gente que a cada solución le encuentra un problema. Entonces, si usted ve que usted es de ese tipo de personas, si usted ve que su lenguaje únicamente se queda en el pasado, el glorioso pasado, esa sí era gente, eso sí. Eso sí eran familias, eso sí eran curas, eso sí era gente. Si usted ve que se está quedando únicamente en el pasado, o lo que sucede hoy, gente que se queda únicamente en el presente, vivir el momento presente. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Es impresionante cómo mucha gente se queda concentrada y reconcentrada únicamente en el presente. Ahí hay una señal que es preocupante, una señal preocupante. Y este último triángulo aquí nos quiere contar
¿Cuál es el daño que esto produce? La D alude a Dios, la P alude al prójimo y la U alude a uno mismo. Con respecto a Dios, la falta de sanación tiene una consecuencia muy grave, y es que uno no descubre a Dios como Padre, no siente a Dios como Padre, ni uno se siente hijo o hija de Dios, no se siente. La persona que está padeciendo profundamente, todos tenemos algo de eso, pero la persona que está padeciendo profundamente una situación de estas es una persona que no siente a Dios como Padre, no se siente amado como hijo. En la relación con Dios no le interesa el reino de Dios, está tan ocupado tratando de sobrevivir, de no dejarse hundir, que no tiene fuerzas para trabajar o para hacer algo por el reino de Dios. Ahí hay un punto. Con respecto al prójimo, pues ya te imaginarás, cuando hay este tipo de situaciones profundas que requieren sanación interior, entonces la persona se desinteresa del prójimo. Mira al prójimo o con indiferencia, o lo mira como una competencia, es decir, como un enemigo, o lo mira como una herramienta, es decir, únicamente por el uso que yo le pueda dar. Cuando una persona está emocionalmente, cuando una persona está espiritualmente mal, es una persona que mira al prójimo o con indiferencia o con agresividad, es decir, competencia, yo no puedo dejar que usted gane, o si no, como una herramienta, yo cómo puedo usar a esta persona. Y con respecto a uno mismo, pues esa persona queda en lo que nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, es decir, esa persona queda atrapada en una especie de tristeza estéril, un sentimiento de autocompasión que no llega a consolar en realidad. Por eso, mis hermanos, aquí tenemos el cuadro inicial, y por eso necesitamos sanación. Entonces vamos a hablar en nuestra siguiente charla, vamos a hablar de qué es la sanación, porque esto es, llamemos las enfermedades, ¿no? Los males. Pero tenemos que ahora presentar la otra cara. ¿Qué es la sanación? ¿Cómo sucede la sanación interior? ¿Cuáles son los momentos privilegiados de sanación interior? Eso lo comentaremos en nuestra siguiente sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.